hijo de puta. Este es mi último operativo en esta brigada. Más vale que te pongas las pilas, porque si no va a ser el último operativo, pero de tu vida. Sí, a mí qué me importa. ¿Sabes que a mí no me importa que me bajen? ¿Sabes por qué? Porque yo la perdí a Estela Mari. ¿Vos te crees que a mí me importa? Si a mí nadie me quiere. Ay, no, yo te quiero. Terminala con esa cantinela, aparte no es verdad. Ah, no, no es verdad. ¿Y Mario no me quiere sacar del medio? Yo fui, viste, para plantearle el traslado, pero esperando que me diga. Dientecito, ¿cómo te vas a ir? Te necesitamos en la brigada. Me tiró la foca de servicio y me dijo, ¿te querés ir? Tómatela. No, calmate un poco, che. Aparte, para mí también es el último operativo. ¿Cómo? ¿A vos también pediste el traslado? Sí. No, pará. ¿Pero vos qué me querés decir? ¿Que vamos a estar juntos? Sí, bien. Vamos a estar. ¡Me vas a ahorcar! Perdón. ¿Y a dónde nos trasladan? No sé. Pero cuanto más lejos de Falcone, mejor. Por favor, van a tener que acompañarnos. Haciendo su trabajo. ¿Por qué nos dejaron? Oficial Copioni, ¿cuál es la situación? Parece que hay muertos y rehenes. Ah, qué suerte que tenemos, ¿eh? Qué linda despedida vamos a tener, Copioni. Vamos, que me entro. Vos no vas a ningún lado, están mis hombres actuando. Cabina 099 Central. Mi amor, ¿no sabes todo lo que vamos a hacer? ¿Qué linda manito que tengo yo? ¿Todo esto también tienes que jugar? Sí, sí. No, ¿para qué haces? ¿Qué hago? Trabajo. ¿Qué haces, hijo de puta? Trabajo, ¿vos? ¡Sos Yuta, boludo! ¡No! ¡Déjame! ¿Sabes qué pasó? Nos hicimos servicio completo, ¿no? ¿Te fuiste al carajo con esto, bombón? ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¡Cállesela! ¡No! ¡Déjame! ¡Sí, sí! ¡Cállesela! ¡Cállesela! ¡No! ¡No! ¡Déjame! Te voy a extrañar mucho, escribí, ¿eh? Toma. ¡No! ¡Soy un puta! ¡Qué es el quilombo! ¡Soy un puta! ¡Qué es el quilombo! ¡Soy un puta! 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 ¡Soy un puta!
voy a... Quédate acá, mi amor. Quédate tranquilo, cállate. Disculpe las molestias, ¿eh? No, está todo bien. Bueno, unos minutitos, arreglo los papeles de ingreso del arma al país y lo dejo liberados. Gracias. Te dije que no quería pasar por una situación así. Tienes razón, te pido disculpas. Lo que pasa es que lo hice de perseguido. Es esa paranoia que tengo, que por nuestra seguridad nada más, mi amor. ¿Qué crees? No me puedo olvidar de mi laburo. Popeye y el mudo están por los techos. Hay muertos, hay rehenes. Y ojo, que hay dos policías adentro. Métete rápido porque los pueden hacer pelota. Thank you.